Ser conscientes de la suerte que hemos tenido de haber nacido donde hemos nacido. O sea, para nacer uno no hace nada, ¿no? Naces y ya está. Y haber nacido donde nací yo me dio la posibilidad de tener una educación de primera, buenos contactos, viajar para ver el mundo, ¿no? Y siempre decíamos que, pucha, que viviendo en un país con tanta desigualdad y con tanta necesidad, era como medio injusto que los que estamos de este lado no hagamos algo por los que simplemente no tuvieron la suerte de nacer donde nosotros nacimos. Y esa premisa daba vueltas, ¿no?, todo el tiempo entre nosotros, para ver de qué manera podíamos ser agentes de cambio. Y una de las cosas que Ian, mi hermano, decía siempre es que de lo único que somos dueños es de nuestra energía, o sea, realmente dueño, y que sería paja echar a andar esa energía en función a algo que nos permita ser agentes de cambio. Yo una vez estaba leyendo un libro sobre Blaise Mikowski, el fundador de TOMS, que hablaba principalmente de el modelo de negocio compra uno, dona uno, que me pareció extraordinario, porque era como el famoso 2x1, pero solidario. O sea, compro algo para mí y mi compra está generándole bien a otros. Entonces dije, hagamos algo así con casacas, le conté a mis hermanos, decidimos hacer un piloto y definimos como que un triple win, ¿no? Por un lado, la asociación gana porque suma un proyecto a su campaña sin mucho esfuerzo, pero adicionalmente reciben seguramente una validación de su trabajo de parte de la comunidad, porque entregando casacas es como, ah, man, ya, o sea, estamos trabajando con ellos en temas de alimentación, pero al mismo tiempo están abrigando a los chicos, entonces hay como una situación. Luego gana la comunidad, evidentemente, porque al trabajar con ellos, pues se benefician con el abrigo. Y ganamos nosotros porque solucionamos de alguna manera un problema que para nosotros era enorme. No sé si conocen de las empresas B, ¿no? O sea, estas empresas que, digamos, tienen un propósito, ¿no? Y además del propósito que tiene como empresa, trabaja con la triple línea de base, donde las personas, el planeta y las ganancias conviven en un equilibrio. Eso hace que sea un negocio que, desde nuestro punto de vista, redefine la economía. Una de las cosas que nosotros decimos también siempre es a las empresas es utilicen su fuerza empresarial para generar el cambio, ¿no?